Gambetas, así. Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol. Un fin de semana con mucho clásico, con muchos goles y también con algunas cuestiones a analizar, sobre todo en el rendimiento, tanto desde lo colectivo de Independiente, de Racing, de River y de San Lorenzo, como también de los árbitros, porque no, si tenemos que hacer un poco de fuerza. No sabemos si hubo efectivamente algún jugador tan determinante en cualquiera de estos dos partidos, pero sí fueron claramente los partidos de la fecha, de los que vamos a estar hablando largo y tendido, así como también el triunfo de Boca Juniors. Si bien Arruabarrena destacó en la conferencia que esto también tiene que ver con Bianchi, porque en dos días no se cambia mucho en cuanto al trabajo, sí tiene que ver con lo que tiene, con lo que uno dispone en cancha. Si bien tiene jugadores a disposición, quien elige a los jugadores, si no fueron los mismos, no fue el mismo equipo que venía parando Bianchi, ahí se ve mucho la diferencia y la mano del técnico. Por eso no coincido tanto con las declaraciones de Arruabarrena, pero sí lo real es que Boca no solo ganó, sino que además pudo revertir un resultado que hace rato no lo podía hacer, y es a destacar, importantísimo desde ese punto de vista. En estos momentos estamos en el entretiempo entre Arsenal de Sarandí, que va empatando 0-0 frente a Banfield. Vamos a estar hablando con César, que está en vivo desde allá. Nos va a estar contando las sensaciones y todo lo que estuvo pasando en este primer tiempo, y a ver si podemos tener alguna palabra o declaración de alguna persona importante de cualquiera de estos dos clubes, a ver si podemos empezar a conversar, ¿no? En esta última, en este anteúltimo partido de la fecha número 5, que se va a terminar cerrando en el partido nada más en 1 hora y 20 minutos. Entre Tigre y Quilmes, así va a terminar esta fecha número 5, que por suerte dejó goles, que por suerte dejó muchas cuestiones a ver y analizar. Y empieza rápido esta semana, porque ya mañana, pasado mañana, arrancan los partidos de Copa Sudamericana de los equipos argentinos, así que tampoco hay tanto respiro para algunos. Y para otros a veces es mejor también que llegue y empezar a poder parar la pelota y analizar los errores y los logros, y para otros no hay tiempo para esto, y sí es momento para seguir el rumbo por el que se está yendo, caso River, caso Boca. Pero vamos a arrancar, así analizamos toda esta fecha. María Clara Rositano mi nombre, Luciano Castro nos está operando. ¿Todo bien, Juaní? Muy bien, con una semana que empieza, con una fecha que termina a puro clásico, mucha polémica y mucho para analizar también. Así es, está Ato haciendo la producción como siempre. Y así arrancamos. Y se me fue Luchito. Y así arrancamos esta fecha. Ah, no, vías de comunicación. Sí, en Twitter, @metegol740, nuestra página web metegolprograma.blogspot.com.ar, en Facebook metegolprograma, nuestro email programametegol@gmail.com y nuestro canal de YouTube Metegol Radio. Ahí está, si no nos llamás al 4864-2230, 4861-3193, o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Ahora vamos a estar iniciando comunicación con César, que está en la cancha de Arsenal, a ver si podemos... A ver si podemos empezar a contar o a contar qué está pasando en estos momentos en la cancha de Arsenal, en Sarandí, donde va jugando Banfield. También una presentación importante desde lo que tiene que ver con la búsqueda de resultados, donde efectivamente no están dándose como lo hubiese esperado quizás Matías Almeida. Y en este esquema o búsqueda de la vuelta a Primera División, estamos, o por lo menos hasta el momento, en este primer tiempo. No sé si se inclinó tanto la cancha, si bien hay que destacar que no es fácil ir a jugar a Arsenal. También hay que tener en cuenta, ¿no?, justamente estos problemas. Ahora lo terminamos de enganchar definitivamente y nos ponemos entonces sí en comunicación con César Brunotto, que está en la cancha de Arsenal. César, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿nos escuchás? A ver si nos está escuchando. A ver si de última lo hacemos sin estar enganchado. Ay, ver si ahí lo podemos. Como cuesta entender. El lunes, ¿eh? Sí, ¿no? Cuesta, César, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho. Sí, el partido de Arsenal con Banfield fue un partido con pocas situaciones, pero la situación más claras las tuvo el conjunto de Sarandí, que se vio forzado a hacer dos cambios. Entró Celis y también se fue lesionado Aguirre y entró Fredes. Bien, ¿esto en el entretiempo, en el término del primer tiempo? ¿Cómo? ¿Esto fue en el primer tiempo? Sí, sí, en el primer tiempo. Arsenal, bueno, nada más ahora le queda un cambio. Con este resultado, por ahora los dos, tanto Arsenal como Banfield, estarían llegando a 7 puntos. Repasamos entonces, entraron Celis y Fredes por... Sí, ingresó Celis y salió Marcón, ingresó Fredes. Ahora en un ratito te confirmo, Celaya, sí, Celaya fue el que salió para que ingresara Milton Celis. Ahí estamos entonces. ¿Algo para destacar de este primer tiempo? Ahora estamos, falta ya unos minutitos para que arranque el segundo, ¿no? Para destacar, más que nada el empuje de Arsenal, que se lo vio mejor que Banfield, y bueno, una jugada curiosa que se le escapa la pelota al arquero de Arsenal y Bettini casi por arriba desde muy lejos le convierte un gol, una jugada medio polémica que el árbitro podría haber sancionado con cae sobre el arquero, pero no fue así y Banfield casi se pone en ventaja. Bueno, danos unos minutitos, César, que entramos en un pequeño corte, 4864-2230, 4861-3193, o nos mandas un mensaje de texto al 1563-21-1302, ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 1559-2901. Auspician este programa... Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera, acercate a Las Flores, 499, Wilde. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristi. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones, historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. 4864-2230, 4861-3193. O nos mandás un mensaje de texto al 1563-21-1302. Ahora sí, tuvimos clásico. Me parece que amerita arrancar por un clásico que esperábamos ver hace rato. Gracias a Dios lo pudimos ver. Sí, a destacar, para juntar un poco algunas situaciones que se dieron tanto en el partido de Independiente y Racing como en el partido de San Lorenzo y River. Por un lado, el mal arbitraje en sendos partidos. Y por otro lado, lo que tiene que ver con situaciones que vivió la dirigencia visitante, tanto en el partido de Independiente, donde fueron abucheados, que eso hasta algún punto se entiende, pero cuando ya la violencia pasa a ser física
y se rompen lugares donde están los dirigentes y la situación se pone un poco incómoda, ahí se empieza a complicar. Ayer Balanta salió con el brazo ensangrentado de la rotura que hubo donde estaba la dirigencia de River Plate. Está bien, podemos decir si se festeja o no se festeja un gol, pero esas cosas pasan siempre y no deberíamos llegar a estos extremos. Lamen se acercó a pedir disculpas y ahí medianamente terminó la situación, pero no a destacar por lo menos cosas negativas de estos dos clásicos. Y si nos metemos en juego, tampoco sé si tenemos tanto para hablar del partido entre Independiente y Racing. Sí que son partidos que hay que jugarlos, que hay que ganarlos, y eso lo entendió Independiente. De hecho, ya en la previa lo marcaba Almirón, que son partidos que se ganan. Y sí, son partidos donde no importa el presente de cada equipo, donde no importa lo que produce en la cancha, sino prácticamente importan los goles. Y eso fue lo que demostró Independiente, porque a mi parecer Racing, más que nada sobre el primer tiempo, fue muy superior a lo de Independiente. Y así todo, Independiente se termina llevando el clásico. Un Centurión que arrancó muy bien en la primera parte, en los primeros minutos sobre todo, un Milito encendido que se tuvo que retirar de las canchas rápidamente por una lesión, y un Independiente que se pudo sobreponer al golpe cuando se pensaba que iba a ser muy difícil, después de 18 meses volver a jugar un clásico, después de haber estado en la B Independiente y que encima en los primeros minutos ya te conviertan un gol, parecía que el partido se le ponía muy cuesta arriba a los de Almirón, y al fin y al cabo lo pudieron sobrellevar. Otra vez destacar la labor de Mancuello. Ahora, no sé si se puede analizar mucho lo que fue el partido en sí, las situaciones, sino más que nada para analizar el arbitraje de Rapalini. El codazo de Tula a Centurión. Descalificador. Era expulsión directa y dos o tres fechas mínimo. Mínimo. Y por el lado de Independiente también, el penal de Grimi a Penco que no se cobra. O sea, hubo error para los dos lados. De Racing argumentan que hubieron más errores para el lado Independiente, es decir, la falta que no fue y que luego decayó en el gol de Penco. Pero bueno, son cosas que van a quedar en el olvido. Dentro de una semana solamente se van a acordar que Independiente ganó 2-1 y solamente algunos recordaremos que Rapalini, tanto Rapalini como Delfino en el caso de San Lorenzo y River, no tuvieron buenos arbitrajes. Sí, no sé si da, digo, cuando uno pensaba en la final del Mundial, de la selección argentina, porque también tenemos selección. Si uno pensaba o hablaba de la final, y sí, esto es Radio Vivo, si uno hablaba de ese partido, decía, amerita análisis, y hay veces que los clásicos no ameritan tanto análisis, que hay partidos que son más particulares, que son muy especiales. Y efectivamente, no sé si podemos entrar tanto en juego. Sí, por un lado, esto que estamos marcando, que es real. A ver, no sé si Racing mereció irse con el resultado como se fue. Porque incluso muchos hinchas Independientes, antes de que termine el partido, estaban esperando ansiosos que termine el partido porque se podía venir en cualquier momento un empate de Racing, que no fue lo que terminó pasando, pero sí podría haberse dado, pero tampoco especulaciones no está para hacer. Pero la realidad es que se sufrió, y mucho. Pero los clásicos hay que ganarlos. Y ahí podemos empezar a debatir en gustos futbolísticos si efectivamente se gana como sea, o se gana jugando, o si el hincha de Racing se va contento porque el equipo dejó todo, porque Milito sale lesionado después de lograr hacer un gol. Una amarilla a Milito, que inmerecida, por besarse un escudo. Ni siquiera es que se saca una camiseta, que se sube un alambrado. Se besa un escudo. Mirando desafiante a la hinchada Independiente. A ver, pero a mí, hay que ver hasta qué punto. A mí me parece, o me pareció muchísimo peor, la actitud de Auche. Un Auche que ni siquiera vio una tarjeta porque fue cubierto o no lo pudo ver el árbitro porque estaba detrás de Milito y se dedicó a insultar a la gente Independiente tras el gol. Eso para mí era roja directa. Porque eso sí genera violencia. Lo de Milito es analizable. Puedes decir, se besó el escudo, miró desafiante a la gente. Pero bueno, son clásicos. Y nadie, y todos mejor dicho, nadie no, todos quieren hacer un gol en un clásico. No, estamos de acuerdo.
Lo que sí me gusta de Racing, entre comillas, porque también hay cosas para trabajar y mucho, me parece, a ver, tanto en los dos equipos. Quien más tiene para trabajar me parece que es Almirón, porque, a ver, ganó, sí, el resultado lo obtuvo, los puntos se los quedó y quedaron en casa, pero me parece que desde lo futbolístico es quien más tiene que trabajar. Coca deberá rever si así como está Acevedo le sirve, si efectivamente Acuña puede llegar a cambiarle una ecuación. Lo que sí veo positivo es que Centurión está logrando el ritmo que supo tener en su momento, por el cual estuvimos, por el cual lo vendieron, por el cual uno decía, me da gusto o me da ganas de ir a ver este Racing, porque Centurión efectivamente tenía un despliegue y un desequilibrio que me parece que ya lo está teniendo de nuevo. Me parece que Racing no tiene tanto para trabajar. ¿Por qué te lo digo? Porque mal o bien, en Coca ya se puede empezar a ver un once ideal, un once que no cambia y que se mantiene, salvo el cambio de Centurión por Acuña, que fue producto de una lesión y que ahora Centurión viene manteniendo muy bien la línea. Pero por el lado de Independiente, veo constantes cambios en las formaciones. Veo que un día juega uno y al otro día no concentra, o un día juega uno y al otro día va al banco, un Escudero que jugó muy mal el primer tiempo contra Racing y se fue sustituido porque Almirón encontró la excusa perfecta, que fue ese golpe contra el banderín en su empeine izquierdo, y no sé si era para cambio. De hecho, yo creo que se quería quedar Escudero, y sin embargo Almirón lo vio flojo y lo decidió sacar. Así que coincido en eso de que Independiente tiene mucho más por mejorar. La verdad, ganaron 9 puntos, 9 de 15. Es un buen inicio, todavía le falta muchísimo, muchísimo. Sí, para mí, a ver, si hacemos un análisis entre los dos, desde que arrancó el torneo, desde la primera fecha hasta la fecha 5, que es la que se está concluyendo ahora en unas horitas, el rendimiento de los dos equipos de Avellaneda fue de mayor a menor. Uno cayó un poco más que el otro. Digo, la primera fecha de Independiente fue muy buena. No sé si podemos decir que la de Racing también, pero Racing medianamente no fue tan en caída libre como el juego. Digo, hablando de rendimiento, de táctica y de juego, como sí le pasó a Independiente. Lo de Independiente es totalmente fuerte y abrupto en comparación a lo que tiene que ver con Racing. El planteo de Independiente contra Racing, además de cederle la pelota, apostó mucho a la pelota parada el equipo de Almirón. Mucho. Y de ahí encontró tanto el primer gol como el cabezazo de Tula, que casi termina siendo gol, que salva a Saja y más. Y eso se sentó sobre todo en la segunda mitad. Un Racing que controló la pelota, pero que le falta un hombre que meta el último pase, que habilite y que pueda dejar a los delanteros mano a mano, como lo hizo Centurión con Milito. Bueno, se necesita alguien más todavía, con mucho más pase y mucho más fútbol en la mitad de la cancha. Fútbol sí vimos también el día de ayer por la noche, en el partido, en el otro clásico que nos dio esta fecha número 5, por suerte muy linda en cuanto a goles y en cuanto a resultados. Un River, a ver, que jugó bien, que se le hizo un poco más difícil de lo que se venía dando, pero hace una semana dijimos, en vez de ser cada vez más fácil para este River, es cada vez más difícil porque los equipos empiezan a saber jugarle. Defensa supo jugarle, San Lorenzo también supo hacerlo. A destacar que River da vuelta a un resultado, que mete, cuando gana, mete mínimo 3 goles. Eso también es muy importante. Podemos decir que el arbitraje no fue bueno, pero me parece que River también lo ganó desde el fútbol. Digo, no voy a decir que River ganó ese partido porque el árbitro influyó en determinadas situaciones. Me parece que sería injusto también. No es tan alevoso como el partido de Avellaneda, me parece. Sí, porque estuvo la polémica de Teo Gutiérrez, que es una polémica que se puede analizar. La patada que pega podría haber sido para una segunda amarilla y una expulsión. Ahora, a mí me quedan muchas dudas sobre la primera amarilla de Teo Gutiérrez, esa caída en el área. Yo, en una primera perspectiva, me pareció penal. Después, analizándolo con la televisión y más con cámara lenta, y la cámara lenta engaña muchas veces. A mí,
En mi primera impresión fue penal. A ver, sí, y lo repito siempre y lo voy a seguir repitiendo. Si uno tiene que ver la situación más de una vez en la tele para poder decir si eso no es, hay que darle la derecha al árbitro. En todas esas situaciones donde uno debe mirar la imagen muchas veces como para poder definir si vale o no vale, si fue o no fue, muchachos, la derecha al árbitro. Sí, sí, en eso coincido. Pero por eso, a ver, la falta a Teo Gutiérrez también en una primera igual impresión para mí, me pareció que... para mí era penal, ¿eh? Para mí también. Pero también me pareció para una segunda amarilla la de Teo Gutiérrez. La exagera mucho. Entonces, un árbitro a veces también tiene en cuenta eso, cómo cae un jugador. Digo, por cómo viene corriendo, es penal, porque no es que se tira ante una situación de imposibilidad de seguir. Me parece que en su caída se ve un cambio de rumbo que es, claramente es influido por una falta. Pero no sé si, a ver, está bien, la cobrás, hay que ver si le tenés que efectivamente sacar amarilla o no. Pero se destartala mucho, entonces... Ahí es donde también está la mano del árbitro y la mano del jugador, porque si efectivamente es penal, te lo va a cobrar. No tenés que exagerar todas las situaciones, sí, porque así es como después no te las cobran. Claro, muchas veces por exagerar aún más una falta que fue, se termina no sancionando la misma. También quiero destacar un mal arbitraje en el partido de Gimnasia contra Godoy Cruz, un penal claro que no le cobran a Rojas, después de un caño, un agarrón en el área que Pablo Argañarás no cobra. Fue una fecha de árbitros. Y volviendo a lo de River, Gallardo lo dijo, carácter y convencimiento. Y River fue carácter y convencimiento, porque a pesar de encontrarse abajo en el marcador muy temprano en el partido, supo reponerse y mantuvo la idea que Gallardo le quiere imprimir a este River, y una idea que la supo acoger rápidamente el equipo después de la ida de Ramón, y que demuestra que cree en esa idea y que los delanteros son los primeros defensores y lo viene manteniendo. La verdad es que lo del planteo de River fue muy bueno. Era necesario ver cómo respondía River ante un resultado adverso, porque no lo había tenido en todo el campeonato, empezar abajo en el marcador, y se supo reponer, la verdad, muy bien. En un ratito vamos a estar analizando, porque hace unos minutitos River terminó de practicar, y vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, que se va a estar dando esta misma semana. Pero presentamos al jugador de acero y venimos. Jugador de acero, AMB, porteros eléctricos, fabricación de frentes estándar y especiales, distribución y reparación. 4636-2802 o mándanos un mail a cpe-amb@hotmail.com. Y ahí nos toca la situación, no fue difícil esta fecha, la verdad que fue muy difícil poder elegir porque no hubo tantos jugadores que se hayan destacado, hubo rendimientos muy malos en cuanto a lo colectivo y hubo rendimientos regulares, pero nada descollante y despampanante como para poder decir, sin dudas este es el jugador. La verdad que además también venimos eligiendo casi siempre de River y a veces tenemos que ir a elegir un poquito más allá de un mismo club, porque yo sé que algunos se nos van a enojar del otro lado y va a decir, por favor, pongamos todos de River. Digo, cualquier hincha de River lo diría, pero también hay que buscar una diversidad, y ahí lo encontramos a Meli en un Boca con una cara nueva y después de este refresh con un técnico más joven, con un esquema distinto. Meli demostró por qué llegó a Boca. La elección de Meli como jugador de acero tiene más que ver con el contexto. Un Boca que venía de capa caída, que iba a ser muy difícil este partido por lo que significaba para el Vasco Barrobarrena el debut contra el primero del campeonato, y un Meli que debutó como titular y fue súper influyente. Ahí estamos, entonces esa era nuestra elección. Ex jugador de Colón, actual Boca Juniors, Meli se lo merece. 4864-2230, 4861-3193, mientras hay gol de Arsenal, así que vamos a ver si nos podemos comunicar con nuestro cronista en estos momentos en la cancha. Y no estoy viendo quién lo hizo,
pero mientras tanto... Está en el medio del abrazo, imposible visualizarlo. Sí. Mientras intentamos comunicarnos, Alemán, no, Palacios. El ex Boca. Entonces van 13 minutos del segundo tiempo, Arsenal 1, Banfield 0. Y ahí entonces pasaba la elección de César Meli como jugador de acero. 4864-2230, 4861-3193. O nos mandas un mensaje de texto al 156-321-130. Ya venimos. ¿Querés auspiciar el Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspician este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a Las Flores, 499 Wilde. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristi. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones, historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. 4864-2230, 4861-3193. O nos mandas un mensaje de texto al 156-321-1302. Parece que en los 13 minutos arrancó el partido, ¿no? Después de muy poco en este primer tiempo, casi Juanito Casares de una patada del área, probando y buscando una solución para este Arsenal 1, Banfield 0. Buscando la paridad, pateó desde afuera del área y casi se termina metiendo... Casi termina en gol la jugada de Juanito Casares. Un Banfield que se lo nota ahora con más necesidad de ir a buscar el empate, que con un Arsenal que empieza a replegarse un poco y un Banfield que sigue intentando y abriendo la cancha con el objetivo de lograr el tan ansiado empate. Se volvió loco el teléfono, quiero que lo sepan. Y no sabemos. Bueno, y este muchacho dice ok y no sé, fíjate, apagalo, reinicialo. Y a ver si ahí estamos, apagamos, reiniciamos, ahí va. Perdonen, esto es así Radio Vivo. Decíamos, Boca Juniors, un Boca que iba perdiendo su partido en un 1-0 contra Vélez Sarsfield, puntero en aquel momento de este torneo Primera División 2014. Un Vélez, que tuvo además todos los errores por parte del árbitro, es lunes, chicos, entiéndanlo. Del arquero, todos los errores que no le habíamos visto nunca cometer a Sosa, todos en un mismo partido. De inicio, una salida muy mala en el primer tiempo, incluso derribando a su propio jugador. Un Sosa que había declarado en la semana que era un buen momento para enfrentar a Boca. Bueno, Boca demostró que no fue así, que técnico que debuta gana y que se supo sobreponer al primer gol que hizo Correa, un golazo, y que terminó llevándose los 3 puntos. Sí, también un... A ver, ¿por qué me metía con las declaraciones de Arruabarrena? Porque, a ver, es real. En 2 días de trabajo uno no puede llegar a decir que esto es totalmente labor de Arruabarrena. Pero si vos de esos 2 días de trabajo cambiás el 60% del equipo... Si querés ser generoso, digamos 50, y lo haces un equipo más fresco, más vertical, con mayor llegada, me parece que sí es mano del árbitro, del técnico.
Me parece también que mucho influyó la salida de Bianchi. Y las malas lenguas ya empiezan a hablar de una especie de cama en contra del técnico. Yo no creo que haya sido así, creo que era un técnico al que los jugadores no le entendían la línea futbolística que quería imponer, un técnico con el que no podían llevar una relación comunicativa y que muchos marcaban que hasta no sabía el nombre de pila de sus jugadores, contra un Vasco Robarrena mucho igual, más joven, no, más fresco. No tiene que saber el nombre de pila, a ver, tiene que conocerlos. Pero si los quiere llamar por apellido, los puede llamar por apellido. En eso coincido, pero se sumaba un poco a esta idea de que Bianchi no conocía bien a sus jugadores, que la comunicación entre los más jóvenes y él no era tan fluida como si lo era con los más grandes del plantel. Pero cabe destacar que, por ejemplo, el Cata Díaz, uno de los hombres con más experiencia dentro del plantel de Boca, era un poco la cara de este Boca, justamente que no lograba un triunfo, que tenía un flojo nivel y que... Parece que se la lavó justamente esta cara este domingo pasado, incluso con un gol el Cata Díaz, un gol después de una jugada de un error infantil de Cardoso, que se va a buscar la marca de Echeverría cuando ya estaba Domínguez ahí, y que lo deja justamente libre al Cata Díaz para que impacte el balón de cabeza y selle el empate, ¿no? Acuérdense que el día viernes, yo lo que decía es, si bien Vélez es puntero, para mí tiene errores y le falta solidez en muchas... partes, en muchos momentos de juego, en muchas zonas de las líneas que componen este equipo, y estaba claro, y definitivamente se mostró cuando jugaron con un equipo que un poco se plantó, definitivamente Vélez hizo aguas. Hay equipos que tienen más juego que resultados. Bueno, lo de Vélez me parece que era al revés, que tenía más resultados que juego, y eso se lo debe mucho a Prato. Y cuando Prato no aparece o Prato no está en un buen día, a Vélez le cuesta mucho. A Vélez el partido se le hace cuesta arriba, se le inclina la cancha en contra y le cuesta mucho lastimar al rival. Leemos mientras algunos tweets. Amerita hablar del fútbol champagne, ¿no? Un 10 para el profe, espero esto dure para la sudamericana. Hablando de River Plate, arroba Aldo Rubalt, al Ayudín, le decían ayer a Delfino, es hincha de Boca y el deteo fue penalazo, el agarrón a Maidana de Cheto, el fútbol lo puso River y muchos periodistas no quieren ver que a River le vaya bien, vieron a Delfino y no el baile que hizo. Ayer sí me defraudó Vélez, ¿qué le pasó a Vélez Arfi, el Prato? Ahora no jugaste, ¿qué pasó? No corrían. Hace tiempo, el miércoles ya hay fecha sudamericana, quiero novedades, Messi no va, ya comenzó el Riquelme de la selección. Ojo, no me vas a hablar o hablarán de Boca que jugó con 10 cuando Vélez corría, pechos fríos. ¿Están cansados? ¿Y Europa? Ojo, carácter y convencimiento va a funcionar mientras no se comiencen a lesionar, porque pones al malevo, Poncio y cambia. Steel Player Meli, ahí estamos y nos comunicamos mientras tanto. Igual es de Boca ahí, o te pagaron el cafecito, creo que tiene un poquito de hambre. No fue la labor, bueno, no, este no lo entiendo. Y entonces nos comunicamos con César, que está en la cancha de Arsenal. César, contanos un poco cómo está ahora la cancha. Sí, a los 12 minutos hizo el gol de Arsenal Sebastián Palacios. Había empezado mejor Banfield, pero Arsenal es la única que tuvo en el segundo tiempo, la aprovechó y hace un ratito, a los 18 del segundo tiempo, Banfield hizo dos cambios. Terzaghi por Chetti y Prichola por Domingo. Almeida ha decidido a salir a buscar el empate. En cuanto a los cambios, tienen que ver para tirar el equipo un poco más allá, pero me da la sensación que Banfield estaba jugando o intentaba jugar un poco en la cancha, pero sí sacar a tu volante de recuperación marca un poco la línea. No te escucho bien. ¿Algo más para comentar, acotar del partido? El remate de Juanito Casares. Sí, un remate de Casares a 15 minutos que pudo haber sido el empate de Banfield.
pero después me aventó mucho más. Dije, Arsenal buscando el segundo y Banfield con alguna jugada buscando igualar las cosas, pero estaba mejor Arsenal. Bueno, te mantenemos entonces al tanto de que nos vayas contando cómo sigue este partido. 23 minutos del segundo tiempo entonces, Arsenal 1, Banfield 0. Vamos, Luchito, un pequeño corte, 4864-2230, 4861-3193, o nos mandas un mensaje de texto al 156-321-1302, ya venimos. ¿Querés auspiciar en Mete Gol? Llama al 155-920-2901. Auspician este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás, andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a Las Flores, 499 Wilde. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristi. Recoleta, 4826-6682. Librería Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones, historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. 4864-2230, 4861-3193. O nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Entonces, 25 minutos del segundo tiempo, Arsenal 1, Banfield 0. Y así es Arsenal, es efectivo, cuando tiene las situaciones las convierte, en lo que nos contaba un poco también César. A destacar, y ojo, con lo que pueda llegar a pasar con los técnicos, hay uno que ya está disponible, entre comillas, para este fútbol argentino, y hay otro que podría estar en muy poquitas horas nada más. Gareca fue despedido, ¿sí?, del fútbol brasilero, así que va a volver al país y estaría a disposición libre como para poder trabajar con quien sea, como sea. Y por el otro lado, en unas horas va a haber una reunión a ver si Falcioni sigue o no sigue al mando de la U de Chile, para analizar qué equipo argentino podría salir a la búsqueda de estos técnicos. Ahora mucho no se me ocurre. No, pero dale dos partidos a cualquiera de los dos de Avellaneda. Digo, Almirón tiene más respiro por el clásico, pero debería ser más Almirón que Coca en algún punto. Y bueno, hay que ver en esta... Igual van cinco fechas recién que los técnicos pueden plasmar. Gareca era el candidato de Donofrio. Pero empiezan un fantasma. Empiezan los fantasmas. Y dentro de todo, viste, uno no trabaja quizás tan tranquilo después de esas cosas. Uno nunca sabe. Puede ser. A mí me parece que, bueno, decíamos, Gareca era el candidato de Donofrio. Ahora, después de este fútbol de River, no. Y Gareca creo que... se fue de, a ver, sin tener la posibilidad. En aquel momento quizás no podíamos pensar que Ramón Díaz no iba a estar, pero era el mayor candidato a dirigir tanto sea Boca como River. En un técnico que se ha ido muy bien de Vélez y que en el Palmeiras no supo encontrarle la vuelta al fin y al cabo. Así es, un equipo complicado desde el descenso, por eso también el devenir, lo que terminó pasando en cuanto a lo que tenía que ver con su futuro. A ver, a esperar y a ver qué va a pasar con estos técnicos argentinos. Mientras completamos la información, 27 minutos del segundo tiempo, Arsenal 1, Banfield 0. En un ratito nada más, 21:30 horas, va a jugar Tigre frente a Quilmes. Y la semana esta se viene una semana supercopera en cuanto a... Terminaron modificando el día y el horario del partido del clásico que se va a jugar en La Plata entre Gimnasia y Estudiantes.
un clásico que no solo todos van a querer ganar, sino que a definir, porque estamos hablando en plano internacional, con lo cual hinchada visitante debería haber. Y estamos hablando de un partido importantísimo, tanto para Estudiantes como para Gimnasia. Y además de sumarse, el aditivo de la Copa es un clásico. Y veremos cómo funciona, pero ya lo dijimos, los clásicos se ganan. Y yo creo que estos dos equipos necesitan y deben querer continuar en la Copa. Un Gimnasia que lo veo desde lo futbolístico un poco mejor que Estudiantes en cuanto a planteo y en cuanto a idea futbolística, porque me parece que Estudiantes es un equipo, ya lo venimos diciendo con voz clarita como bandera, que el equipo de Pellegrino es muy defensivo y el equipo de Troglio intenta jugar un poco más. Los dos llegan con el aditivo de... los dos no, Gimnasia llega con el aditivo del triunfo frente a Godoy Cruz, no así Estudiantes, que perdió frente a Newell's, pero ya dijimos que las realidades de los partidos o la realidad que vienen teniendo los equipos poco tienen que ver con el devenir de los clásicos después. No, estamos de acuerdo, si no miremos lo que fue el partido de Avellaneda, no tanto el de River y San Lorenzo, porque fue un poco lo que venían haciendo los dos equipos, pero en cuanto a... es real, los clásicos generan otra mística, otra forma de pensar y de moverse, y a partir de ahí es que uno puede llegar a decir, bueno, ¿qué va a pasar en este partido? Son distintos clásicos, igual no es tan fuerte un River San Lorenzo como lo es un Independiente Racing, en mi opinión. Pero si es muy fuerte, no subestimemos el clásico de La Plata, porque estar en La Plata... No, eso sí, por eso digo. Es fuerte. Hay rivales que son más rivales que otros, por ejemplo, el River Boca, Independiente Racing, Estudiantes Gimnasia, no es lo mismo un Racing San Lorenzo, por ejemplo, a eso me refiero. No, estamos de acuerdo. En cuanto a el horario, malísimo. Si pensamos en la gente, en la hinchada, a menos que digan esa puerta cerradas o quieran evitar efectivamente que haya problemas en cuanto a hinchadas, la verdad que poner un partido de esta envergadura en tal momento de la Copa, con los dos volviendo a Copas Internacionales, un miércoles a las 2 de la tarde, muchachos, la verdad que no. Sufrió modificaciones, que se jugaba el martes, que se jugaba a 7:15, que se jugaba a 7:30, que ahora se juega un miércoles a las 2 de la tarde. Hoy me animé a entrar a la página de la Conmebol a verificar lo del horario, y todavía en la página oficial de la Conmebol no aparece el horario. Se puede ver en otros portales deportivos, pero en lo que es la Conmebol, en la página web de la Conmebol no aparecen los horarios confirmados, lo que habla un poco de este desorden que sufre dicha institución. Sí, la verdad, un poco desorbitado, ¿no? Podemos llegar a decir, pero sí está confirmado que es el día miércoles. Estamos confirmando el día. Miércoles. El horario 2 de la tarde, a mi opinión, no va a sufrir modificación. Ahora puede ser porque se habló también de jugar a las 7, pero estamos a 2 días y es imposible, no debería ser que no se sepa el horario, ¿no? Sí, la verdad, impresentable, sobre todo también por la hinchada, por la gente de tanto de Gimnasia como de Estudiantes, que es una falta de respeto. Digo, uno llega al momento donde Gimnasia, después de todo lo que viene sufriendo hace muchos años, lograr entrar en una Copa Internacional, el torneo pasado casi sale segundo. Me parece que es un momento muy importante desde la vida institucional del club, donde también está pasando por momentos difíciles, donde los jugadores no están cobrando al día, donde se presentan situaciones un poco extrañas, y ante todo esto tan malo, lograr entrar en una Copa Internacional y tener un buen desempeño, sobre todo que te toca frente a tu clásico, me parece que estamos hablando de una situación un poco desventajosa. Sí, totalmente. Por otro lado, el día miércoles también, en el último turno, vamos a tener el partido entre Godoy Cruz, Antonio Tomba y River. Un River que entrenó hasta hace unos minutos en el Estadio Monumental, donde los titulares que estuvieron el día de ayer en San Lorenzo hicieron pileta, hicieron un ejercicio muy liviano y regenerativo, donde está confirmado que Jonathan Maidana no va a poder estar por una distensión que tiene en su aductor derecho.
Entonces queda totalmente descartado, si mal no estoy, son 20 días los que tiene que estar el jugador afuera. Y ahí entraría Pesela. El otro cambio obligado que tiene Marcelo Gallardo es el ingreso de Boyé. Yo creo que va a poner a Boyé por sobre el resto, por la ida de Teo. Tanto Teo como Balanta no están en estos momentos en el club porque ya están con la selección de Colombia, que va a jugar un amistoso. Así que es el segundo cambio obligado que tiene Marcelo Gallardo. A mí me dio a entender, o me dejó un poco de dudas hoy, un momento así muy de definición que estuvo haciendo ejercicios con Poncio, pero no creo que haya muchos más cambios en este equipo. Mientras les dé, va a jugar más o menos con el mismo equipo. Y yo creo que tiene que ver un poco con que es el primer partido de la Sudamericana, con la idea de asegurar un poco el resultado de visitante y después en su cancha poder jugar con algunos suplentes más y con otra calma. Sí, por el lado de Godoy Cruz, todas las expectativas puestas en este partido, teniendo en cuenta, por un lado, el mal rendimiento que viene teniendo el equipo y la juventud que tiene. Digo, expectativas en hacer el partido de local y después ver qué termina pasando. Hay 2 semanas en el medio para la vuelta, así que ver qué termina pasando acá en Buenos Aires. Por otro lado, el tercer y último partido de Sudamericana de los argentinos, el día jueves, Rosario Central va a enfrentar a Boca Juniors. Un partido lindo para ver a qué apuntan los dos equipos en esta competición. De esos que tientan, ¿eh? Me parece que va a ser de ese partido friccionado y en despliegue de los dos lados. Una oportunidad para Boca de reconfirmar lo que fue este triunfo frente a Vélez, de ver un poco más la mano de Arruabarrena como técnico, de confirmar la situación que viene teniendo el equipo de Boca, o sea, este cambio de actitud. Y por el lado de Rosario Central, confirmar el 3-1 de la fecha, de esta fecha, y seguir un poco la línea de Russo. Sí, hay que ver qué termina pasando, porque si bien es real que tuvo el resultado esta fecha Rosario Central, no viene encontrando ni el juego ni los resultados en todo este torneo. Viene haciendo una actuación un poco demasiado floja, diría, donde efectivamente no encuentra la solución, no encuentra la salida, no encuentra el juego, y a partir de ahí estamos en problemas, Central. Sí. La verdad que le cuesta un poco a Central, pero así todo logró imponerse en el último partido y logró un poco encontrar un poco más de fútbol, me parece a mí. Pero es un equipo que todavía tiene mucho por trabajar. ¿El horario del partido lo tenemos? ¿9:30 también? 9:15. 9:15, como el de River. Tal cual. Bien, ¿hay alguna situación que se termina dando así? Ahora vamos a ir con las formaciones. Bueno, dámelas ahora. Tigre recibe a Quilmes. Bien digo, 9:30. Sí, con arbitraje de Néstor Pitana. El equipo local, Tigre, formará con García en el arco. Línea de 4 en el fondo con Galmarini, Godoy, Blengio y Cáceres. En el medio de campo estarán Arzura, Peñalba, Menossi. Más adelantados, Itabeli y Wilches. Y de punta, el Chino Luna. Por el lado de los visitantes de Quilmes, el equipo de Pablo Cuatrochi formará con Sifo, Martínez, Carly y Suárez en el fondo. En el centro del campo, Cabrera, Romero, Martínez y Brian Sarmiento, el ex Racing y Arsenal. Y los dos delanteros, Montaño y Klusener. Ahí está. Entonces, si decíamos, me extraña, y por qué vuelvo a San Lorenzo, me extraña de Mercier, si bien es un jugador que suele ir fuerte y suele ser el que comanda este equipo, 2 expulsiones seguidas. Puede llegar a pedir un... ¿Por qué hilé por ese lado? Puede llegar a pedir San Lorenzo el 2-25 por Ortigoza. Ortigoza que se fue con la selección de Paraguay, que iba a jugar un amistoso frente a Ucrania. Con la situación bélica que tiene Ucrania en estos momentos, va a terminar jugando la selección de Paraguay un amistoso contra Nacional de Paraguay. En Europa. Rarísimo. Sí. Por la situación de Ucrania, finalmente la selección de Paraguay va a jugar un amistoso frente a Nacional de Paraguay.
No tengo la lista de los convocados del lado de Paraguay, pero ¿qué resultaría de un jugador convocado de Nacional de Paraguay? ¿Para quién jugaría? Y hablando no solo eso de las convocatorias, porque todo venía a que la selección también va a jugar un amistoso frente a Alemania el día miércoles, en un partido donde Orión fue convocado, y Orión está jugando con Boca, va a jugar el día jueves. Sí, Gago se hizo presente, se va a hacer presente en este partido. En este toma y daca que se hace, bueno, se va uno y el otro no. Era un poco la idea de la dirigencia, lograr negociar, entre comillas, que Orión se termine quedando y Gago pueda ir, o al revés. En realidad la idea era que se quede uno solo, mientras hay casi gol de Arsenal otra vez. Entonces, en esta lucha que hay siempre, podemos llegar a discutir si es un poco mano blanda de parte de Martino, de que deje que un jugador no se vaya y el otro sí. Hay que ver, muy fuerte la posición que está teniendo Boca en general ahora. Igual estos amistosos, o sea, dejar también un equipo, eso, dejar un equipo con jugadores claves citados a la selección, como lo son Gago para Boca, o Orión para Boca, o mismo Teófilo Gutiérrez con River, y dejarlos afuera de dos partidos, porque ahora se le viene la Sudamericana también y el torneo local, donde se empieza a ver a qué apuntan y los partidos se vuelven más trascendentales. Es complicado, es también, al menos permite análisis si es tan necesario que el jugador vaya a jugar un amistoso. Ahora, lo que sí permite análisis o no, y empezamos a debatir un poco, y acá sí juegan los corazones, es la situación de Lionel Messi. Un Messi que en este partido no va a estar presente. Y yo quiero hacer una salvedad o un comentario, un asterisco, como le quieran decir. Messi hace 3 meses mínimo no está al 100% físico, por no decir 6 meses. No está al 100% físico. Se notó en el Mundial, y por si no lo notaron, se los cuento yo. No estuvo al 100% físico. No le da, necesita descansar 1 mes y medio ese muchacho. No tocar la pelota durante 1 mes y medio. También tiene que ver con una cuestión de presión y estrés. A Messi se lo ve vomitar en muchos partidos. Sí, pero lo va a hacer igual, también. Esté descansado o no descansado físicamente. Eso pasa por otro lado. Pero cuando vos tenés tus aductores cargados, cuando tenés una pequeña distensión, cuando estás cansado, cuando venís jugando partidos sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, cuando tenés una presión muy grande porque jugás un mundial donde se supone que la selección tiene que llegar a un muy buen puerto, donde no podés descansar, donde tenés presiones, donde efectivamente después el Barcelona no termina jugando bien, así la verdad... Es una coincidencia de factores, ya lo digo, el Barcelona no viene jugando bien hace tiempo. Argentina siempre tiene Messi atrás, el fantasma de Maradona, esa comparación absurda entre uno y otro. Y un Messi que yo no creo y no coincido con aquellos periodistas que dicen que Messi va a renunciar a la selección. Mientras nos escribe Aldo Rubal, ¿te olvidaste de algo del Nacional B y no nos llegamos en tiempo? Y ahí nos carga él siempre del otro lado. Terminamos 9:30, juega Tigre Quilmes, ¿repasamos las formaciones? Sí, Tigre va con Galmarini, Godoy, Blengi, Cáceres en la defensa, el arquero García, ya lo dijimos. En el centro del campo estarán Arzura, Peñalba y Menossi, Itabel y Wilches más adelantados y Luna el único punta. Y por el lado de Quilmes estarán Dulcic, línea de cuatro en el fondo con Sifo, Martínez, Carly y Suárez, Cabrera, Romero, Martínez y Sarmiento en la mitad de la cancha, y los dos delanteros Montaño y Clusener. Ojalá que sea un lindo partido. Roja en Banfield, nos encontramos nosotros el día viernes para hacer una nueva misión de Metegol.